Reavivados por su palabra, nos convoca diariamente y nos ofrece oportunidades renovadas de contactarnos con las páginas de la Biblia y recibir directamente desde el corazón de Dios a nuestro corazón un mensaje de su palabra. Para que ese mensaje impacte en nuestra vida y tengamos fuerzas de aplicarlo a nuestra existencia, pidamos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, bendícenos ahora al reflexionar en tu palabra, que podamos aplicar este contenido a nuestro caminar diario. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Esdras capítulo 7. Ese es el capítulo de la Biblia donde vamos a leer y meditar en el día de hoy. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, dice el versículo 1, el rey de Persia, Esdras, y ubica quién es Esdras, da a sus familiares, y en el versículo 6 dice que sube de Babilonia, que es un escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Entonces habla de Esdras y dice que es un escriba diligente en la ley de Moisés. La ley de Moisés era la ley de Dios. Que el rey le concedió todo lo que pidió porque Dios estaba con él. Dice que en el séptimo año del rey Artajerjes, subieron también con él a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes. Llegaron a Jerusalén, dice versículo 8, y la buena mano de Dios estaba con él, porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Miren la riqueza de este pasaje. La buena mano de Dios estaba con él. Esdras había preparado, entonces el versículo 10 da la razón, porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Dios, para cumplirla y para enseñarla. Tres pasos, ¿no? Yo preparo mi corazón, mi disposición, mi actitud. Primero para estudiar, después para cumplir, porque ¿qué gano con conocer si no lo aplico? Y después para enseñar. Si yo me beneficio, otros tienen que beneficiarse después. Algunos intentan enseñar sin conocer ni vivir. Otros intentan vivir sin conocer. Y otros lo único que hacen es intentar conocer, sin importarle vivir y mucho menos enseñar. Y hay también quienes ni les interesa enseñar, ni vivir, ni siquiera conocer. Pero por esta triple actitud de parte de Esdras, dice, la buena mano de Dios estaba con él. Cuando nosotros seguimos leyendo, desde versículo 11 en adelante aparece la copia de la carta que dio el rey al sacerdote Esdras, capacitado en mandamientos de Dios. Qué bueno que Esdras se lo conociera como versado en los mandamientos de Dios. Y la carta decía lo siguiente, desde versículo 12. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras sacerdote y escriba, erudito en la ley de Dios del cielo. O sea, el rey lo distinguía como un conocedor de la ley de Dios y del cielo. He dado la siguiente orden. Todo aquel que en mi reino pertenezca al pueblo de Israel, a sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, que vaya. Porque de parte del rey y de sus siete consejeros, eres enviado a visitar Judea, Jerusalén, conforme a la ley de Dios que está en tus manos, a llevar plata, oro, y todo lo que sea necesario, todo lo que logres reunir en toda la provincia de Babilonia,
las ofrendas voluntarias que los sacerdotes te entreguen voluntariamente para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás diligentemente con ese dinero, ofrecerás los sacrificios y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer con la otra plata y el oro, háganlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. ¿Cuánto respeto y confianza había en este hombre de Dios? Desde el versículo 20 en adelante dice, todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Yo mismo, el rey Artajerjes, doy esta orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda puntualmente. Entonces hasta sugiere ahí lo que le pueden dar, hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino, 100 batos de aceite y sal sin medida. Versículo 23. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho puntualmente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de caer su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Hasta los que no creían, hasta el rey que no creía en Dios, pregonaba y proclamaba respeto por Dios. Sí, lo hacían porque tenían miedo a posibles represalias, pero aún así todos lo respetaban, inspirado por la actitud fiel y generosa y por la vida auténtica de Esdras. A vosotros os hacemos saber que a los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, dice el versículo 24, sirvientes y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponer tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, el rey lo trata a Esdras como erudito de las cosas de Dios, pero también le dice que es sabio y que es sabio por la sabiduría que tiene o que viene o que Dios le ha dado. Por esa sabiduría, con esa sabiduría, pon jueces, gobernadores que gobiernen. Al que no conoce, enséñale. Y todo aquel que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey será castigado rigurosamente. Versículo 27. Bendito Jehová Dios de nuestros padres que puso tal cosa en el corazón del rey. Ahora es Esdras el que habla. Bendito Dios que puso ese pensamiento en tu corazón para honrar la casa de Dios y me favoreció con su misericordia delante del rey, de sus consejeros y de todos los poderosos príncipes del rey. Así yo, fortalecido por la protección de mi Dios, reuní a los principales de Israel para que subieran a Jerusalén conmigo. Un hombre de Dios. Un hombre que estudia la ley de Dios. Un hombre que cumple la ley de Dios. Y un hombre que enseña. Estudia para cumplir. Y cumple para enseñar. ¿Y por qué hace eso? Su testimonio impacta inclusive al rey que no cree en Dios. Y él escribe cartas para que lo respeten, para que le abran las puertas, para que le den colaboración, para que le ayuden a cumplir su tarea y para cumplir su propósito. Tenemos en Esdras un modelo a seguir. Simple. Estudiar. Vivir y compartir. Estudiar la palabra de Dios con todo lo que eso implica para nosotros. Aplicar, vivir en nuestra vida todo el contenido que estudiamos. Y compartir con otros para que otros también se beneficien. ¿Será que usted se anima a tomar a Esdras como un modelo de liderazgo espiritual y a caminar en sus pasos? Es decir, a interesarse en estudiar la Biblia para descubrir la verdad y el consejo de Dios. Una vez descubierto ese consejo, esa voluntad y esa verdad de Dios,
vivirla, aplicarla en nuestra vida y entonces compartirla para que otros se beneficien también. ¿Está usted dispuesto a hacerlo así? Entonces, en la oración personal, pida la ayuda de Dios. Gracias, Señor, por este modelo espiritual. Nosotros también, al igual que Esdras, nos proponemos estudiar más tu palabra. Decidimos practicar tu verdad y anhelamos compartir la fe y la esperanza con tantos que todavía la necesitan. Bendice a nuestros amigos y hermanos, suple cada necesidad y danos hoy un día lleno de bendiciones. Te pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Les envío un abrazo. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.